¡Alto! ¡Que todo el mundo! ¡Un asalto! ¡Todos tranquilos! ¡No quiero hacer nada malo! ¡Dame todo! ¡Que me levantas! ¡No me mire! ¡Levántate, levántate! ¡Ahí arrodillado! Todo el mundo arrodillado. ¿Y tú que eres sordo? ¡Que me des las cosas! ¡No, no te me hagas el héroe! ¡No te hagas el héroe! Escucha, hermano. Yo no estoy para payasadas, ¿sí? Tú sabes. Y ustedes saben lo que va a ocurrir cuando ellos se den cuenta que las armas que cargan son de juguetes. No son de juguetes, son de verdad. Miren, es mejor que entreguen todo eso que se están cogiendo y me acompañen a pegar un golpe de verdad. No estas cosas sin sentido. Síganme. ¡No me vean! Y vos, niño bonito, regresa todo esto. ¡No me vean! Pues bien, ahí tienen todo el mapa de la casa. O sea que para estos dibujitos nos trajiste acá. Que vamos a salir grabados de arquitectos ahora. Mira, cierra la boquita, sí. Tres cosas para que este trabajo resulte bien. Primero, no tienen que tener miedo a ensuciarse las manos. Segundo, una vez comenzado el trabajo, no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. ¿Estamos claros? Tercero y último, y más importante, el golpe final lo ejecutamos solamente cuando yo lo autorice. No. Nosotros trabajamos a nuestro modo. Así es. A su modo. Ahora el par de ladroncillos, que son muy valientes robando con armas de juguete. Que no son de juguete. ¿Tienen miedo a hacer esto? Solo les voy a decir algo. Pueden ganar muchísimo, pero muchísimo dinero. Créanmelo. ¿Qué dicen? Mira, que te quede claro. Nosotros no le tenemos miedo a nadie. Ni a nada. Perfecto, eso me gusta. Entonces lo primero que vamos a hacer es que me van a entregar esas armitas de juguete, por favor. No son de juguete, son de verdad. ¡Me las entreguen! No me van a intimidar con eso. Vamos. Dejen estos juguetes para los niños, ¿entendieron? Y ahora sí. Ten. Para estar comunicados. Los espero aquí afuera. ¡Y apresúrense! ¡Te odio! ¡Te detesto! ¡Quiero que te desaparezca! ¡No te quiero volver a ver en mi vida! ¡No, eres la peor cosa que ha llegado a mi vida! ¡Maldita! ¡Ay, corro! ¡No te quiero! Por fin llegaron. Hasta que por fin llegaron. No soporto ni un segundo más. Muy bien, tranquila. No se preocupe. Usted sabe que somos expertos y vamos a hacer bien nuestro trabajo. Eso espero. ¿Tiene foto de quién es que vamos a eliminar? Esta es la inmunda esta que me ha hecho la vida imposible. Necesito que la exterminen. No la soporto más. Ha dañado mi vida, mi hogar. Ha vuelto mi hogar un infierno. Ya no la soporto. Necesito que la desaparezcan, pero no puede pasar de hoy. Perfecto. Usted sabe que somos muy buenos en lo que hacemos. Solamente una pregunta. ¿Estás segura que no ha salido de la casa? No, 100% segura. Tiene que estar ahí. No tiene cómo salir tampoco. Aparte, ya les dije, ella no se puede ir de aquí sin que me la desaparezcan. Además, les estoy pagando una muy buena suma de dinero. Seguro que es un infierno el que estoy viviendo. Que la mire. Solo necesitamos saber si no puede salir de la casa. Es lo que me interesa. No puede salir, ella está ahí encerrada. No tiene cómo salir ni cómo moverse. Tienen el trabajo sencillo, por favor. No se vayan sin hacer lo que les pido. Muy bien, solamente necesitamos para esto que dé el dinero. Sí, claro que sí, aquí lo tengo. Pero yo no les voy a entregar la otra mitad de este dinero hasta que ustedes no me enseñen el cuerpo y lo entierren. Por favor, no puede pasar de hoy lo que les estoy pidiendo. Miren que estoy confiando en ustedes. No puedo soportar esa inmunda ni un segundo más en mi casa. Perfecto. Por cierto,
Tengan muy en cuenta que ustedes tienen que terminar el trabajito este antes de que llegue mi esposo. Él no se puede enterar de nada. Y si se entera, que sea cuando ya esté enterrada, ¿ok? Muy bien, no se preocupe. Así lo vamos a hacer. Permiso. Por favor. Bueno, ya escucharon, ¿no? Así que tienen las fotos en sus manos. Y mire, tú vas a ir por la parte de arriba, todos los cuartos. Y tú, en la parte de abajo, todo este sector. Por favor, sean muy sigilosos, ¿sí? Quiero que haya escándalos. Y además, quiero que el trabajo esté muy bien hecho. ¿Estamos claros? Entendido. Vamos. Muy bien. Aquí es. Nadie te va a encontrar aquí. Y no te nos vas a escapar. Por algo somos profesionales en esto. No, estoy trabajando ahorita. Pero sí, más bien quería saber si la has visto. Sí, yo la conozco. Y ella siempre entra a la oficina de mi papá y se escuchan ruidos. Y eso la loca a mi mamá. Y dice mi mamá que la quiere exterminar. Bueno, ¿sabes qué? ¿Dónde está la oficina de tu papá? Sí, está por allá. Primero igual voy a chequear acá. Sí. Y luego iré para allá. Oye, creo que no deberías revisar ahí porque no vas a encontrar nada. ¿Por qué mejor no vas a revisar a la oficina de mi papá? Sí. Tienes toda la razón. Voy. Atento, Águila 1. Adelante, Águila 2, adelante. Evidentemente, solo encontré un niño con un teléfono. Nada más. Perfecto. Hay que seguir buscando. Continuemos. Listo. ¿Quieres aparecer en mi video? ¿Tú quién eres? Yo vivo aquí. ¿Y tú? Yo estoy buscando a alguien. ¿Estás grabando? ¿Sí? No me grabes, por favor. Oye, ahí no vas a encontrar nada. ¿Por qué? Porque este es el cuarto de huéspedes y aquí no duerme nadie. Está bien, pero... En serio, deja de grabarme. Señor, no encontramos al objetivo, es demasiado escurridizo. Pero, ¿estás seguro? Ya buscaron por todos lados. Buscamos por todas partes, debajo de las camas, por todos lados, no aparece. ¿Tu compañero qué dice? Lo mismo, no tiene noticias. Mira, yo no sé qué vamos a hacer, pero recuerda que lo que dijo la señora es que hay que encontrarla antes que llegue el esposo de ella. Yo lo sé, pero ¿qué vamos a hacer si no aparece?
Al fin te encontré. Pero, ¿qué haces? Pero, no, pero ¿qué van a hacer? Ahora sí, vamos a encargarnos de él. Ven, vamos. No, vamos. No, pero ¿qué van a hacer? Por favor, no lo haga. Miren, a nosotros la señora nos pagó por desaparecerlo. Así que, por favor, no molesten, ¿sí? Es que es muy importante para mí, es muy esencial. Por favor, no le haga nada, señor. Miren, nosotros aquí estamos cumpliendo un objetivo. Además, ¿qué valor puede tener un bicho de esto? Y miren, la señora me ha dicho que les ha dañado muchas cosas aquí en la casa, que le ha hecho la vida imposible y que por eso ella lo detesta. Simplemente lo que vamos a hacer es eso, ayudarle a ella. Eso es mentira. Yo ya he hablado con el señor y el señor sí me lo permite. Es ella la que no entiende. Mire, yo le voy a explicar, ¿sí? Hubo un accidente y mi hija se fue de este mundo y fue lo único que me dejó. Ese hámster me recuerda a ella. Yo no lo puedo perder, es muy importante para mí, es muy esencial. Se lo juro, lo he cuidado demasiado. Por favor, déjeme tenerlo. Es lo único que me queda de ella. Pero es que la dueña de la casa dice que tenemos que desaparecerlo. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. No, por favor. A ver, ya, aquí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y ustedes? ¿Hicieron los que le pedí? Señora, mire, sí, justamente... ¡Sí! Sí, ya lo terminamos. Ya cumplimos con el trabajo, señor. Bien, bien, bien. ¿Y dónde la pusieron? Pues nosotros... Acá la enterramos, sí. Ay, perfecto, justo antes de que llegue mi esposo. De verdad, yo no sé qué tenía hasta en la cabeza cuando se le ocurrió meter a mi casa un animal de eso. No lo soportaba ni un día más, pero bueno. Me encanta. Aquí está su paga, lo que son muy buenos haciendo su trabajo. Muchísimas gracias en el tiempo establecido. Muchas gracias, señora. Sí, siempre hacemos bien nuestro trabajo. Sí. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Y ustedes dos que están aquí? Michael, vamos a acompañarme, tú también. Bueno. Bueno, ¿y? Se dieron cuenta que era más fácil de lo que parecía. ¿Pero qué fue eso? ¿Por qué hiciste eso? Jefe, lo que pasa es que... La verdad, a mí me conmovió mucho la historia de la chica. Y no sé, yo pienso que son milagros a veces que suceden. Sí, señor, realmente fue una historia conmovedora. No, yo hubiera hecho lo mismo. Bueno, de todas maneras, ya está hecho el trabajo. Miren, se puede hacer muchísimo más dinero trabajando honradamente y sin andarse exponiendo en la calle, sin hacerle daño a nadie. Es muy sencillo. Solo hay que ponerse del lado correcto. Ten, esto es para ustedes. ¿Para los dos, ¿sí? ¿Todo esto? Mi paga... ¿Todo eso? Mi paga está acá. Ahora, solo toca preguntarles algo. ¿Quieren unirse a mi banda, a mi clan? ¿Quieren ser parte de esto? Sí. ¿Sí? Por sí, supuesto. Sí. Perfecto. Entonces, contratados. Y aquí terminamos nuestro trabajo. Así que, vámonos. No tenemos nada más que hacer. Bueno, yo si tengo algo que hacer, ya los alcanzo. Y no se preocupen que yo me encargo de esto. Bueno, vamos. ¿Cuándo es el próximo trabajo? O sea, te me parezco una rata nueva. No lo puedo creer, pero ¿cómo? ¿Por qué le mintieron a la señora? ¡Abelito! ¡Está bien! ¡No le hicieron nada! Sí. Abelito está muy bien. Bueno, realmente quería saber si es verdad lo de su hija. Jamás mentiría con eso. La verdad es que me conmovió mucho y no sé. Quise hacer algo por ustedes. Muchísimas gracias por hacerlo, de verdad. El simple hecho de hacerlo para mí ya significó mucho. Ahora sí, me lo puedes devolver. Y, pero, se supone que puede haber un problema si lo tienes acá. Sí, pero ya voy a ver cómo soluciono eso. Mira, ¿sabes qué? Tengo una idea. ¿Qué tal si yo lo cuido? ¿Sí? Yo lo cuido, yo no tengo mascotas, lo puedo tener en mi casa. Así Abelito está a salvo, está seguro. Y puedes irlo a visitar cuando
cuando tú quieras. ¿Y yo? Sí, los dos pueden ir cuando quieran. ¿En serio no es problema? No, cuando ustedes deseen pueden ir y pueden irlo a visitar. Está bien, muchísimas gracias. Sí, lo haremos, ¿cierto? Bueno, entonces, despídense de Abelito. Chao, Abelito. Chao. 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 ¡Se salvó!